Será que o Thiago está aqui? Não, ainda. Não. Estoy por empezar. Estaba. Ahí está. Bueno. Cuando pienso en el aula, pienso en un espacio al mismo tiempo vacío y al mismo tiempo lleno. Lo pienso como adulto, pero también lo pienso como niño, como ese niño que estaba en el aula y que quizás allí sintió, pensó cosas que antes no había pensado y que todavía tienen una duración en mi vida. Por lo tanto, es a mi modo de ver un lugar no solo presencial, sino también existencial. Me tocó hace muy poquito comentar una obra visual, una instalación de Leandro Erlich, llamada justamente El Aula, donde ocurre algo muy llamativo. Uno entra a ver la instalación y lo que ve es un aula común y silvestre, desvencijada, un poco destartalada, un poco a la vieja usanza. Y siente la necesidad de describir el aula como si uno estuviera completamente afuera, como si fuera un objeto, un espacio-tiempo, pero objetal. Y de pronto, por un efecto lumínico y de posición, nuestra imagen, mi imagen, se ve dentro del aula, proyectada como si fuera un espectro que se sienta en un pupitre o se sienta en la mesa del profesor. Y ahí lo que ocurre es que el aula acaba siendo como un espectro de un adulto que mira su propia niñez y piensa qué se ha hecho de aquel niño, o como un espectro de la niñez que piensa qué se ha hecho de este adulto. La biblioteca para mí ha sido, es y sigue siendo un lugar que también está lleno, pero que tiene la propiedad de estar vacío de respuestas, como si tomase la forma de páginas de libros que por un lado te pesan, como si ahí estuviera el mundo y uno debiera cargar con el peso del mundo. Y por otro lado, te da un espacio de libertad para tomar como un propio camino, como un propio rumbo, como si el mundo todavía no estuviera escrito y uno pudiera tomar un camino que está hecho de unas páginas que todavía no hemos abierto. Como si la biblioteca nos diera, por un lado, esa sensación de gravedad, de lo sagrado, de lo ceremonial, pero al mismo tiempo te diera uno de los pocos refugios de libertad que todavía queda. Para mí la biblioteca no era una palabra hasta que tuve el enorme placer de encontrarme con uno de esos libros que no solo cambian tu forma de mirar el mundo, sino que también cambian tu forma de escribir, porque te da una señal de que es posible escribir de otro modo que no sea el disciplinar, que no sea el estrictamente ligado a un género determinado. Ese libro para mí fue, curiosamente, Biblioteca, de Gonzalo Tavares, donde él toma autores, su biblioteca, y fragmenta dentro de cada autor, haciendo una referencia puntual a lo que se podría llamar un efecto de lectura, una conmoción particular de todo lo que ha leído de ese autor, ese fragmento, esa pieza, esa joya casi artesanal que hace Tavares del lenguaje y que llama biblioteca, porque después de todo, al fin y al cabo, una biblioteca también es una colección de frases que han quedado en nuestra memoria. He pensado tantas veces, y además no solo bajo la forma de un pensamiento, también bajo la forma de una percepción, inclusive yo diría de una práctica,
Para mí, educar es conversar, pero no se trata de cualquier conversación, se trata de una conversación que yo diría tiene que ver con el mundo, a propósito del mundo, pero no del mundo como un hecho físico, no del mundo como lo dado, no del mundo como el encogimiento de hombros, sino el mundo al que hay que cuidar y el mundo sobre el que hay que tener cuidado. Esa conversación además es sobre qué haremos con la vida. Y entonces la educación sería una conversación duradera que nos lleva a dos reflexiones. Una es que la conversación no empieza ni termina nunca. Uno lleva en su cuerpo conversaciones que han ocurrido durante toda su vida. Uno es la conversación o las conversaciones que ha tenido a lo largo de la vida. Y me parece que hay que diferenciar un poco esa idea de conversación que no tiene tema, que se escapa, que no puede ser solamente vista como un intercambio, con los experimentos de diálogo que a veces aparecen planificados en las clases, en los salones, en las aulas, y donde claramente aparece la diferencia entre lo que es un laboratorio en el mal sentido de la palabra y lo que es una experiencia de conversación en la cual se juega algo más que dos puntos de vista. Se juega algo así como poder hablar con todo el cuerpo, hablar con toda la vida, y al hablar con toda la vida lo que ocurre es que no se trata de opiniones y de informaciones, sino que se trata de todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos escrito en una misma unidad del tiempo. Por eso siempre pensé que un educador era un artesano de la conversación. Y lo diferencio de un conversador de salón o de un conversador de ascensor o un conversador de noticiero. Es un conversador que sostiene una conversación dificilísima, lo repito, sobre qué vamos a hacer con este mundo y qué vamos a hacer con nuestra vida. Decía Elías Canetti, un sobreviviente a medias de los campos de concentración, que lo más importante en la vida era hablar con desconocidos, que había que ingeniárselas para lograr que ellos hablen, porque cuando dejamos de hablar con desconocidos ya hay como una suerte de muerte. Cuando solo hablamos entre los mismos, cuando solo hablamos entre los repetidos, cuando ya sabemos lo que vamos a decir y cómo vamos a ser escuchados, algo de la vida se pierde y creo, como dice Canetti, que comienza la muerte. Es curioso cómo a los niños no se les permite hablar con desconocidos. Esta parece ser una de las primeras prohibiciones. Es como si no se les permitiera hablar con el mundo más allá de sus propias narices o más allá de esa intimidad familiar que yo creo no es el mundo. Me da la sensación que hablar con desconocidos es descubrir esas verdades que uno y lo múltiple de uno, pero repetido, no consiguen establecer, como si cada desconocido encarnase la posibilidad de una verdad. Yo me he pasado buena parte de la vida hablando con desconocidos, sobre todo tengo un gran apego al hablar con ancianos y con niños y probablemente también con vagabundos. Hay algo de esa conversación que viene de otra parte, que llega desde un lugar insondable, desde un lugar ignoto, que a mí me provoca particularmente como una especie de temblor en mi propio lenguaje. Y hablar con desconocidos no es solo para descubrir verdades que otros tienen para ofrecerte, sino justamente para darnos cuenta que el hablar entre conocidos ya no es hablar, es simplemente repetir lo que sabemos. Hay algo de la escritura o del ejercicio de escribir o del arte de escribir o de la potencia o de la impotencia de escribir
que va más allá del registro, del trazo, de la huella, de las formas de hacerse presente, y que en esta época está banalizado, y que a mi modo de ver es el hecho de escribir en la doble dirección de querer sanar alguna herida o de abrirla definitivamente. En las escrituras en general lo que uno advierte es esa tendencia a una exposición y una gratificación inmediata o la absoluta indiferencia, como si la escritura hoy se hubiera transformado en una especie de intercambio veloz a propósito de este mundo apresurado y haya perdido para mí su carácter principal, que es el diferir en el tiempo, el no tener que explicarse a sí misma y no tener que justificarse. Pero centrándome en el punto de la sanación o la enfermedad, es que las escrituras pueden dividirse de alguna manera entre aquellos que han buscado en la escritura una forma de cuidado de sí, de curarse de los males de este mundo o de entregarse a esos males, emborracharse con esos males hasta tal punto de que la herida ya no cicatrizará jamás. Muchas veces cuando me preguntan si la escritura puede remediar en algo al mundo, uno podría decir que o abre el infinito paraíso de la belleza de este mundo, pero también es posible que abra un infinito infierno. Y en ese infinito infierno también hay que saber demorarse y ver que la cicatrización no es posible. Como que el mundo duele demasiado, como que la vida es fragmentaria y es poca y es corta, y por lo tanto la escritura puede disimular esta brevedad, pero también puede dar cuenta de ella. Hace no mucho tiempo había pensado si no existiría una suerte de pedagogía a la cual llamar pedagogía de la fragilidad. Porque pensaba que es cierto que la pedagogía tiene como criterio fundamental haber imaginado en algún momento de su historia que la gente aprende más o menos naturalmente y que siempre, lamentablemente, hay algunas excepciones que no lo logran y que esas excepciones históricamente deben pasar por procesos de exclusión o de inclusión, como si de verdad aprender fuera algo relativamente sencillo y hay algunos tontos que no lo logran. Pero pensaba, si no es cierto que en realidad para las cosas que de verdad importan en la vida, todos somos igualmente frágiles para aprenderlas, que nadie nace con ninguna capacidad para aprender el amor, el dolor, la muerte, que nadie sabe, como decía Deleuze, qué será, cuándo será, si acaso podrá llegar a serlo, y que por lo tanto hay una fragilidad común, y me gusta esa idea puntual de que la pedagogía atienda la fragilidad común. Si considerásemos que para que haya un vínculo esencial entre las personas es necesario que se confiesen una mutua fragilidad, yo creo que no habría vínculo esencial si alguien no confiesa lo que no puede, lo que no sabe, lo que no tiene, lo que es incapaz, aunque podrá llegar a tenerlo, quererlo y desearlo. Y en esa confesión está el punto de partida de un encanto individual, como también decía Deleuze cuando definió que la fragilidad no era la rotura, no era el resquebrajamiento, sino que era ese titubeo, esa tartamudez, esa excitación tan bonita que la gente tiene y a partir de la cual es posible hacerse amar y amar. Y una pedagogía de la fragilidad en este sentido sería volver a poner en el centro de la escena aquellas cuestiones que de verdad nos conmueven.
lo que podríamos decir las materias más importantes de la vida, y una de ellas, con seguridad, es la muerte. Tengo una, como una tendencia un poco exagerada, un poco repetida, de decir gracias permanentemente. No siempre en mi vida fue así, y sé que esto no importa tanto como qué lugar ocupa la gratitud en las biografías personales. Tener algo que agradecer, una presencia, un espacio, un tiempo, lo que se me da, la responsabilidad que se me da para tomar, puede parecer demasiado cortés o demasiado respetuoso, algo rancio, como si fuera, como si estuviera fuera de época la gratitud por lo que otros nos dan, nos hacen. Yo creo que no es solo agradecer y dar las gracias, sino sentir que la, que esa gratitud tiene que ver con una forma de estar vivos. Como si yo no dijera gracias, me faltara un costado de la vida que se emociona por lo que otros me dan, me conceden. Yo creo que hay dos gracias muy diferentes en ese sentido, más allá de la pueril y de la servil, o de la obligatoria y de la formal, que son agradecer cada mañana por estar vivos, pero también agradecer cada noche por no haber muerto. Hay que contar historias, hay que narrar. La vida es una artesanía narrativa. Hay que crear las condiciones para que no solo los artistas narren, sino también para que los educadores narren, para que la escuela sea un lugar narrativo y no descriptivo, no conceptual, no lexical, no gramatical, no retórico. Hay que posibilitar esa narración, pero en un sentido distinto al de dar voz a los que no la tienen. Hay que dejar contar, porque si no, otros contarán tu vida en tu lugar, porque si no, otros usarán palabras que no son tuyas para hablar de vos. Y sobre todo hay que contar, porque si, por ejemplo, un libro, como decía Pascal Quignard, es una historia narrada, su existencia se debe a otros, no a uno. Uno nace en la narración, uno está envuelto en una narración. Y la vida no consiste en otra cosa que desenrollar esa potencia narrativa para contar no solo tu propia vida, que es lo de menos, sino para contar otras vidas, otros mundos, otros lugares, otros tiempos. Pero para narrar me da la sensación que lo primero es saber escuchar. La narración tiene como punto de partida una profunda actitud de escucha. De escuchar historias que otros cuentan, de escuchar las historias que se han contado en el mundo, de entender el mundo como una historia narrada y no solamente como un motor de búsqueda, de entender la historia en minúscula para poder multiplicarla y así componer este mundo de muchas historias, incluso contar historias mal, equivocadamente, para que no se crea que hay la necesidad de una historia correcta, de una historia bien trazada. Esto no es solo una técnica de la escritura o de la oralidad, esto es sobre todo la posibilidad de que las vidas de uno, de que las vidas de otros puedan contarse de maneras completamente distintas y no obedecer a un relato ajeno, distante, al cual generalmente habrá que someterse. Me gustaría mucho seguir y continuar la estela de Nucho Ordine, el filósofo italiano,
que publicó aquel fantástico libro llamado La utilidad de lo inútil, y donde lo que él intenta hacer allí es retratar otra historia del conocimiento humano, otra historia de la forma de ese conocimiento humano, sobre todo en una época como la actual, donde todo conocimiento se ha vuelto como lucrativo o moneda de intercambio, o todo conocimiento se ha vuelto con la necesidad de un pliegue provechoso, utilitario. Y lo que hace Ordine es celebrar la inutilidad, sobre todo la inutilidad del pensamiento, del ejercicio filosófico, pero también celebrar la inutilidad de la literatura como el gran emblema del porque sí, del para nada. Si yo quisiera extender este elogio, lo llevaría, por supuesto, que a toda la filosofía en tanto ejercicio, pero también no solo a la literatura, sino a todo el arte en general, siempre y cuando el arte no se convierta también en una moneda de intercambio o en una exigencia de provecho o de rendimiento. En este sentido, la inutilidad es una rarísima virtud. Y es una rarísima virtud que existió en algunos tiempos, porque habla, por supuesto, de la necesidad de un tiempo que no sirva para nada, y quizá a partir de ese no servir para nada, podríamos empezar a imaginar una escuela inútil o una forma inútil de la escuela. Lo digo fundamentalmente porque hoy la escuela está absolutamente entregada, al menos técnicamente, a su utilidad o a su utilitarismo, a ese vínculo tan estrecho con el mercado, y por lo tanto plantear una idea de una educación inútil que no sirva para esos vínculos, y aunque suene extraño y poco convincente, creo que podría salvar la humanidad. Es decir, pensar en una escuela inútil podría ser pensar de verdad en una escuela para la infancia, pero no solo para los niños, sino una escuela para que la humanidad encuentre en el porvenir su propia infancia. Me pregunto si una de las tareas fundamentales del educador no sería la de suspender el juicio. Yo sé que es una frase un poco mal construida, pero quiero afirmarla en dos sentidos. Suspender el juicio, un tanto detener el pensamiento, abrir la brecha del pensamiento, ahondar el pensamiento, dar un tiempo para el pensamiento. Pero es el segundo sentido al que me quiero dedicar ahora, que es el de no juzgar a nadie. Como si una noble tarea del educar consistiera en no juzgar a los niños que tenemos enfrente, no juzgar a los colegas, no juzgar en el sentido de dudar o de sospechar de su existencia o de las formas de su presencia. Yo creo que también la vida es una biografía de las veces en las que fuimos juzgados, como si también hubiera un vínculo muy estrecho entre formas de mirar y formas de juzgar. Ya lo decía Nietzsche, hay hombres que en cuanto abren los ojos manchan con la mirada, y ya lo decía Lichtenberg, hay miradas que matan, que cuando un ojo ve borrosamente, cuando un ojo juzga, hay una especie de muerte. Siempre recuerdo un poema de Anne Michaels, una poetisa que adoro y que creo que puede retratar muy bien qué quiere decir esto del efecto que puede provocar cuando un juicio no se suspende y consiste en manchar y matar al otro con la mirada, con la palabra, con la indiferencia. Y voy a leer ese fragmento. Y ese fragmento dice: en tus manos todo lo que has perdido, todo lo que has tocado, en un rincón de tu cabeza cada promesa y cada promesa rota, en tu piel cada vez que fuiste rechazado, cada vez que fuiste aceptado. El cuerpo se vuelve así esa historia del juicio que han hecho con nosotros.
Aprendí con Franz Kafka demasiadas cosas y todavía hay muchas de las cuales no consigo darme cuenta. Pero hay una frase de él que aparece en sus diarios que siempre me ha llamado la atención y nunca supe bien por qué. Ha quedado como prendida en mi memoria, a veces con alfileres y otras veces muy suelta. Y la frase literalmente dice: soy un niño, ¿a qué viene tanta ceremonia conmigo? Pensaba, ¿cuánto es necesaria una posición anticeremonial con la niñez? Pensaba cómo se nota, cómo se advierte, cómo es demasiado evidente que hoy hay una cantidad inmensa de discursos sobre la niñez que son ceremoniosos o que lo colocan en un lugar de ceremonia en el cual el niño no puede escuchar ni hablar, como si no compartiéramos un lenguaje. Y creo que lo que he aprendido es que cada vez que me encuentro con un niño, lo primero que imagino es cómo quitar mis ceremonias, mis formas ceremoniales de encuentro, o esa gravedad en el encuentro con la infancia, como si hubiera allí un peso específico, una forma particular de relación. Y cada vez más encuentro que esa frase me quiere decir algo sobre la liviandad, sobre aquí no pasa nada, en el fondo somos todos niños. De todas las inutilidades de este mundo, que son casi todas, hay una que me ha llamado muchísimo la atención últimamente, a la que le dediqué un libro entero llamado La Inútil Lectura, y que tiene que ver justamente con quitarle a la lectura el peso de la racionalidad pedagógica que ha tenido desde que yo tengo memoria y desde que la escuela tiene memoria. Es decir, vincular a la lectura con una razón que no está presente en la lectura, como ser un mejor ciudadano, un mejor profesional, un mejor padre o madre de familia, como si leer nos diera luego, más tarde, vaya a saber cuándo, una suerte de competencia, de habilidad, que no está en modo alguno relacionado con ese ejercicio tan solitario, tan silencioso y luego tan compartido, que es el de la lectura. La lectura es inútil, es decir, no sirve para nada, coma, pero está llena de razones que no son justamente las que habitualmente los educadores o los planes nacionales de lectura exponen como sus principales atributos. Yo creo que si hay algo que la lectura es o algo que en la lectura hay, es esta doble propiedad de ofrecer una rarísima virtud del refugio al cual nos podemos apartar, es decir, es una suerte de retirada del mundo para estar en el mundo de otra manera, y al mismo tiempo es un volver al mundo para poder conversar sobre lo leído. Como que siempre hemos creído que era o una cosa o la otra, es decir, o se trataba de una soledad extrema y de un silencio sepulcral, o se trataba del barullo de una conversación sin haber pasado por la experiencia singular de haber leído. De tal manera que cuando uno quiere construir una idea educativa de la lectura, debe reunir estos dos fragmentos y decir que contemplan tanto aquello que Andrés Neumann decía: hay que leer como si enseguida nos apagaran la luz. Pero también es cierto que hay que leer para volver a encontrarnos con los amigos, y esto lo decía la poeta rusa Marina Tsvetaeva de una manera tan bonita, que es que nunca hay algo mejor que leer sino ir a encontrarse con los amigos, y no hay nada mejor que encontrarse con los amigos salvo volver a leer. Creo que ahí podemos encontrar esa inutilidad que es: se lee para estar solo, para estar en silencio, para retirarse del mundo, pero también se lee para encontrarse con los amigos.
un poema de Roberto Juarros en referencia al mundo, pero también en referencia a la soledad y en referencia a la poesía, que no puedo dejar de recitar desde que soy muy joven. Y es aquel que en su poesía vertical dice: pienso que en este momento tal vez nadie en el universo piensa en mí, que solo yo me pienso, y que si ahora muriese, tal vez nadie ni yo me pensaría. Como cuando me duermo, soy mi propio sostén y me lo quito. Contribuyo a tapizar de ausencia todo. Será por eso que pensar en un hombre se parezca a salvarlo. Como escribió Nucho Ordine en ese libro que he mencionado antes, La utilidad de lo inútil, una de las cuestiones que a mí me interesó profundamente fue rescatar el tema de la lectura como en esta misma clave de inutilidad. Es una inutilidad y una coma que viene después porque hay mucho para decir sobre, no tanto para qué sirve la lectura, sino por qué leer, que es distinto. A mi modo de ver, son dos preguntas completamente distintas. Como Nucho Ordine lo que hace es restituir la literatura al campo de la inutilidad, oponiéndola de alguna manera a la idea de conocimiento, de obtención de algo por provechoso, yo, tomando ese ejemplo, considero la lectura un rasgo de la inutilidad en el sentido de que leer no debería prometer o no debería ofrecer garantía alguna de obtener a cambio algún provecho material. Si bien es cierto que hay gente que lee para mejorar en su profesión, hablo aquí de la lectura literaria o de una lectura de ficción que, al contrario de la lectura disciplinar, de la lectura organizada, es absolutamente caótica y el único conocimiento que nos brinda es una suerte de atmósfera de todo lo que desconozco, como si el conocimiento literario fuera justamente aquel que te diera permanentemente una vida que no has vivido, una vida remota, un tiempo que no es el tuyo, un lugar que no has habitado. Y por lo tanto es un profundo ejercicio de alteridad. Y siendo un ejercicio de alteridad también es inútil porque no acaba por conocer al otro, sino que lo que hace es desconocerse a uno mismo. Cuando Nucho Ordine habla de la ficción, lo que intenta decir es que justamente su carácter gratuito, el para nada, es el que en este mundo es el carácter más desusado y por lo tanto el más virtuoso. Yo he intentado más de una vez colar, como si fuera tratar de meter una bibliografía literaria en un seminario no literario. Y no hay quien falte que me diga que esa bibliografía está equivocada, o la abre y se da cuenta que pertenece a otro género y cree que no hay que leerla o que tiene que ir a una bibliografía complementaria. Sin embargo, sabemos muy bien que se puede pasar por los trazos más importantes de este mundo a través de la literatura. Se puede discutir, por ejemplo, sobre la exclusión, se puede discutir sobre el amor, se puede saber algo sobre la historia de la humanidad a través de la literatura. Pero ese saber no puede ser sacralizado, es un saber que, como decía Levinas, es más parecido a un sabor que a un reconocimiento. Recuerdo hace más de 2 décadas haber leído en Diferencia y Repetición aquella frase de Deleuze sobre que el otro no es específicamente nadie, ninguno, que es una suerte de percepción o de concepción que garantiza el funcionamiento, la existencia del mundo. A partir de ahí, yo he tratado de imaginar
que esa idea de otro podía cristalizarse en una suerte de pedagogía de la diferencia, en una suerte de pedagogía de la alteridad, que consistiría no solo en, o para nada, identificar quién es el otro de la relación pedagógica, sino entender que hay pura alteridad de relación al interior de una comunidad educativa, mujeres, niños, hombres, clases, sexualidades, géneros, razas, me da igual. El tema es qué hacemos con ello, cómo conversamos, qué de lo común y qué de lo singular puede formar parte de eso que llamamos escuela. De hecho, hay algo en que se me ha transformado esta idea y es utilizar la idea del otro como cualquiera. Yo sé que suena peyorativo, yo sé que a la gente no le gusta que la llamen así, pero también es cierto que cuando hemos conversado o hemos tomado testimonios de tanta gente que ha sido mal mirada o que ha sido manchada o matada con la mirada, que ha sido excluida, incluida, dejada en el limbo, siempre tratada como otros específicos de la educación, se repetía en ellos la siguiente frase: me hubiera gustado que me trataran como a cualquiera. Es decir, que expresaban allí un deseo de poder ser cualquier persona, poder ser como cualquier otro, y no tanto por su singularidad malversada, no tanto por esa singularidad estafada, sino por una suerte de posibilidad de volverse anónimos. Es decir, yo creo que hay algo en la educación, un gesto que podemos llamar de cualquierismo, como dijo Agamben, que es volver a la gente como cualquier otra. Y no dudar que a partir de ese proceso de cualquierización, que otros llamarán igualdad, otros llamarán de otras maneras, provocarán efectos singulares. Y a eso lo podemos llamar el efecto de alteridad. Es decir, creo que también en el arte de educar hay un bordado, un tejido que consiste en saber cuándo hay que tratar o cuándo hay que ser tratados como cualquiera y cuándo deberíamos ser tratados como sujetos específicos. En algunas vidas, haber sido tratados como sujetos específicos les impidió completamente, les prohibió ser como cualquiera. Y en otros hemos sido demasiado anónimos, hemos sido demasiado cualquiera y nadie nos ha preguntado qué tal, cómo estás, cuál es tu nombre. De todas las formas de la escritura, pero también de la oralidad, a veces pienso que la poesía es la más extranjera, la más inútil, la más persistente de todas. Hay una idea de una poeta rumana, Ana Blandiana, que dice que en la poesía no se puede visualizar ningún progreso como se hace en la ciencia, en la tecnología, porque ¿en qué manera uno podría afirmar que un poeta actual es mejor o es peor que un poeta del siglo XVI o del siglo XII? Y este carácter no progresivo, pese a las inmensas innovaciones, lenguajes audiovisuales, hiperpoesía, hipertextualidad, el poema en imagen, le da a la poesía, a pesar de su estrechez, de su aparente verticalidad, de su aparente ligereza, un espacio de expresión, a mi modo de ver, libertaria que otros géneros no tienen. Sobre todo por su condición de no poder formar parte de la industria editorial de una manera tan contundente como lo hace la novela, por ejemplo, o actualmente el ensayo filosófico, cultural, periodístico. Hay algo en la poesía que no se vende porque no se puede vender. Cuando se vende se nota demasiado. Y creo que lo que hay en un poema es un ejercicio muy liberador, pero al mismo tiempo muy riguroso de sostener algo que de otra manera caería por tierra,
y es el instante. Si hay algo que hace un poema, cualquier poema en realidad, es intentar que un instante dure más allá de sus propias fuerzas. Como si esa hoja de otoño que está cayendo pudiera quedarse en el aire. Como si esos labios que están a punto de besarse aún no se tocan. Como si todavía no llegara la noche. Y ese ejercicio tan bello, tan difícil de la poesía, le provoca, quizás sin quererlo, quizás involuntariamente, a la humanidad un gran favor, una gran virtud, que es que el tiempo no pase, sino que pase algo en el tiempo. Pascal Quignard ha sido para mí responsable de haberme permitido involuntariamente probar otras formas de escritura, leer otras formas de escritura, como si él todo el tiempo demostrase, pasando del fragmento al aforismo, del aforismo a la novela, de la novela al ensayo filosófico, del ensayo filosófico a los tratados mínimos, a los pequeños tratados, que ese asunto de los géneros, ese asunto de los márgenes en los cuales la escritura se debería filiar, son el gran equívoco de la academia de esta época. Como si haber enquistado la lengua escrita en lugares que deben ser formalmente celebrados, no haya sido más que una pesadilla de la cual espero salgamos dentro de poco. Pero hay algo de Quignard, y puede ser hasta banal decirlo, porque de toda la obra quiero comentar una frase a partir de la cual yo he sido capaz de sentir mi vida distinta hacia adelante y hacer sentir a otros con esta lectura una vida hacia adelante y hacia los costados diferente. No tanto una lectura de Quignard que nos permita reestructurar nuestro pasado. Y es cuando, en aquel libro llamado Albucius, él escribe: embellecí mi vida con días que no había vivido. Embellecí mi vida con días que no había vivido. No sé, esta frase a mí me suena también a ese gesto lector que te permite embellecer, aunque a veces también hacer doler tu propia vida con lo que todavía o con lo que nunca uno será capaz de vivir. Pero esa búsqueda o esa intención de embellecer esa vida con lo que no se ha hecho todavía me parece tan contradictoria como potencialmente estética, como si nuestra existencia pudiera sacarle la punta a una estética particular. Quiero dedicarle un tiempo a la palabra responsabilidad, que me parece por momentos dueña de una confusión, sobre todo en el campo educativo, donde hoy tronan con tanta fuerza los discursos del derecho a la educación, del derecho a la niñez, del derecho a jugar, del derecho a ser quienes somos, del derecho a la discapacidad. Y me parece que en el fondo hay algo que se está ocultando, subestimando, que es una vieja figura de la responsabilidad, que es la de enseñar. Está claro que parece una frase de alguien que está envejeciendo o que ya está viejo, porque hoy se habla tanto de ambientes de aprendizaje, de que se aprende en cualquier lugar, y que es hasta prescindible la figura del maestro, o que es una figura decorativa, o que es una figura que incluso obstaculiza el aprendizaje de las nuevas generaciones, que yo quiero tomar para mí, o retomar para nosotros, la idea de responsabilidad, que creo que se ha confundido ese carácter del enseñar con el carácter del evaluar, como si nuestra responsabilidad
no fuera ya la de mostrar un mundo que está pasando, un mundo anterior a nosotros, sino además como si tuviéramos que impostar la voz del enseñante en una voz que yo llamaría la voz del evaluante, el que evalúa todo el tiempo, el que cree que su tarea consiste en ser responsable por el aprendizaje de los demás. Yo personalmente creo que es imposible hacerse responsable de lo que se aprende, porque lo que se aprende es del otro, porque lo que se aprende está en los otros, porque lo que se aprende viene después y toma otra forma y toma otro rumbo y es un aprendizaje sin nosotros, sin nuestra enseñanza. Y por lo tanto, lo que sí me puedo hacer responsable es de cómo, al decir de Machelain, voy a poner la mesa, de cómo me voy a ser responsable por esa mesa que invita a otros a aprender, pero del cual yo no voy a estar ni juzgando ni controlando su propio derrotero. En ese sentido, creo que la responsabilidad es ética, no es jurídica, y es una o forma parte de aquello que alguien llamó alguna vez la dignidad artística del que educa. Quien educa tiene esa dignidad de no renunciar a una tarea por hacerse siempre de orfebrería, que consiste en dar todo, no lo propio, sino lo del mundo, para que otros hagan otra cosa con él. Stoner es la novela de John Williams que después de 50 años de publicada y de pasar prácticamente desconocida ha tenido un auge y una voracidad lectora y mucha discusión alrededor de él como personaje, porque en el fondo se trata simplemente de la vida de un profesor en Estados Unidos que en la década del 20 logra llegar a la universidad, pero un poco con el con un destino ya trazado de antemano, de volver a la casa rural, de ayudar a sus padres, de estudiar lo que de alguna manera su familia desea. Pero en el camino, y como sucede cuando uno sale de sí mismo, encuentra una cierta afición a la literatura inglesa, a la literatura medieval inglesa, se encuentra inesperadamente con una pasión que lo desordena, que le hace dudar de su propia vida, de su propio destino. Y cuando Stoner tiene que regresar como agrónomo a su casa, con sus padres, su profesor, el de literatura, le dice que no va a regresar, que la vida ya es otra y que va a ser profesor, profesor de la misma universidad a la que él había ido a estudiar. Lo interesante aquí es que Stoner se queda asombrado, perplejo, porque nunca había imaginado que él podía ser profesor. Nunca había imaginado otra vida que no la vida que ya estaba en juego. Y eso habla mucho del carácter transformador de la educación, que tiene que ver con ofrecerte otra suerte que no la que te ha tocado. Y Stoner se vuelve profesor con el único argumento de que está enamorado de la literatura. Es decir, lo que la novela vuelve a poner sobre el tapete es que educar tiene que ver con el amor de una forma no banal, porque sobre el amor en educación ya se ha escrito demasiado, porque siempre hemos citado ese amor complejo y doble que manifestó Hannah Arendt a propósito del amor al mundo y el amor a los demás, pero aquí hay la posibilidad de pensar el amor en otra dirección, encarnado en este personaje llamado Stoner, que es no solo el amor por una materia, no solo el amor a la literatura, sino un cierto amor por reelaborar ese amor para poder contárselo a los demás. Y es aquí donde la artesanía se vuelve un poquito más compleja, donde el arte de educar se vuelve más complejo, porque por momentos pensábamos que se podía educar a partir de cierto amor, de un amor genérico, el amor a los niños, el amor a la profesión, el amor vocacional, sabemos que no es verdad. Pero también ahora sabemos, quizás leyendo esta novela, o quizás leyendo otras vidas, que el amor a un
objeto, a una materia, no es suficiente si como educadores no reelaboramos ese amor en términos de transmisión. De tal manera que no solo es cuestión de amor, sino de algo que podemos llamar la anterioridad, lo que viene antes, y es cuánto el educador también tiene que permanentemente pensar su amor para poder contárselo a los demás. Por lo tanto, no alcanza con amar, sino que también en el educar hay un gesto que es pensar el amor en términos narrativos. No había comprendido cabalmente el sentido de esta palabra traducción, porque creo que hay palabras que de tan usuales parecen gestos comunes, gestos mecánicos, gestos técnicos. Y a pesar de que la palabra traducción tiene muchas resonancias literarias y tiene muchas resonancias culturales, yo no había tenido ningún vínculo especial con esta palabra hasta que por el azar o porque la vida va construyendo travesías inimaginables, me pidieron traducir la obra de la gran poeta italiana ya fallecida, Alda Merini, una obra muy particular porque es la obra que ella escribió a propósito de 10 años de su internación en el psiquiátrico milanés, allá por la década del 60, antes de las leyes antimanicomiales, por lo tanto el psiquiátrico más puro, más duro, el psiquiátrico de la experimentación sobre el cuerpo, sobre la carne, el psiquiátrico del electroshock, el psiquiátrico del encadenamiento a la cama, el psiquiátrico de la ducha helada, el psiquiátrico de la medicación experimental, el psiquiátrico de la muerte, del cual nadie sale sano. Y Alda Merini, que fue internada porque solía fugarse de su casa y el marido que tenía potestad sobre ella llamó a los servicios públicos y los servicios públicos la encerraron y a partir de ese malentendido ella enloqueció. Prácticamente toda su vida es una vida manicomial, prácticamente toda su vida es una vida de poeta, pero ella niega ese vínculo tan romántico y tan poco respetuoso entre la locura y la poesía. De ninguna manera se hizo poeta en el manicomio, ya lo era, y en todo caso el manicomio le impidió ser la poeta que ella hubiera gustado ser. Y aún así, en el ambiente más brutal que se conozca, quizás a excepción de los campos de concentración, Alda Merini logra amar, logra encontrar que puede haber gestos de amor aún en el lugar más sanguinario, más, ¿cómo llamarlo?, más envuelto en tinieblas como puede ser un psiquiátrico. Traducir ese libro para mí fue el ejercicio más, a ver si lo puedo contar de este modo, para mí fue el mejor libro que escribí en mi vida y que no es mío. Porque traducir a una mujer poeta, traducir a una mujer poeta que habla en un psiquiátrico, traducir a una mujer poeta en un psiquiátrico italiana y que intenta, además de describir el horror, narrar lo que hay de humano, lo poco que hay de humano, su romance con otro enloquecido, haber tenido un hijo con él, haberlo visto un día desaparecer del psiquiátrico y no haberlo visto nunca más. Y ella, que ha sido candidata al premio Nobel y todavía lo es, poder sentir su claroscuro en carne propia. Creo que a partir de ahora la palabra traducción para mí ha tenido y tiene un sentido completamente distinto, porque sin poder estar en el lugar de Alda Merini,
si era imposible, sí que he podido pasear de su mano por el infierno del Dante. La universidad, no sé, no sé, lo mejor que puedo decir de la universidad es que entre su carácter público, desmesurado, su intención de ser un refugio para todo el mundo, esa desesperación para que todos tengamos la posibilidad de ir a la universidad, tiene una imagen velada que es su propio propósito y las formas de la luz, las formas de la verdad que ha asumido en las últimas décadas, entregándose a, en gran medida, a las leyes del mercado y por lo tanto a las fórmulas de la productividad, del consumo. Y creo que ha permanecido y permanece en este momento, a mi modo de ver, una suerte de institución ambigua que por momentos hospeda y por momentos es terriblemente hostil. Y uso la figura de la hostilidad y la hospitalidad porque hay un texto de Jacques Derrida sobre la universidad. Yo recuerdo haberlo leído primero en portugués y después en castellano, Vuol io una università, que era un texto que me permitió interrogarme a mí, interrogar lo que había alrededor, a propósito de qué quiere decir estar en la universidad, no solo hacer, o no solo producir, o no solo dar clases en la universidad, sino esta forma particular de estar, el modo de estar en la universidad. Y la frase de Jacques Derrida en aquel libro dice: ¿quiénes somos en la universidad donde aparentemente estamos? ¿Qué representamos? ¿A quién representamos? ¿Somos responsables? ¿De qué y delante de quién? Si existe una responsabilidad universitaria, ella comienza, por lo menos, en el instante que se impone la necesidad de escuchar estas cuestiones, asumirlas y responderlas. Por lo tanto, a veces yo me vuelvo un aliado incondicional de la universidad en alguno de sus propósitos, pero en otros momentos siento que mi enemistad y siento que no puedo ser aliado de ciertas condiciones o de formas de estar. Por lo tanto, quisiera entender que la universidad, como forma de estar, debe recuperar una suerte de vitalidad y una suerte de presencia, no solo de estar, sino de quedarse, que se ha perdido con el paso del tiempo, ya que uno está en la universidad, pero parece que puede estar no estando y por lo tanto no quedándose. Y por lo tanto no haciendo las cosas que la universidad llamaba a hacer, que era la conversación con estudiantes, con colegas, el debate honesto, el debate hospitalario y la escritura y la lectura como sus rasgos fundamentales. Si desaparecen estos cuatro elementos y sobre todo el leer y el escribir, porque hoy ya no se lee ni se escribe, sino que se escribe lo que hay que escribir y se lee lo que hay que leer, ir al punto, ir al grano, leer lo que se te da a leer y escribir lo que estás obligado a escribir, evidentemente esas formas de lo público van perdiendo su propia vitalidad y su propia fuerza. De tal manera que la ambigüedad permanece, de un lado una invitación a que la universidad sea de todos, pero luego esa totalidad se empieza a esfumar y a desvanecer con unas prácticas que son terriblemente del orden del privilegio o del orden de cierta sofisticación malentendida que no es pública y se vuelve confesional porque es solo para que lo entiendan tus pares. Y yo creo que lo que la universidad ha hecho siempre es jugar muy bien a la disparidad, a algo de lo que es lo común
Y lo común es siempre lo dispar, lo heterogéneo, lo que no se puede encerrar, ni en su forma de estar, ni en su forma de permanecer. Hay libros que son, más allá de su lectura, su contenido, más allá de la utilidad de lo inútil, una suerte de reflejo de la amistad que puede haber entre aquellos que transitamos algunos caminos parecidos, ¿no? El libro que alguien le da a alguien y que luego llega a mis manos, porque es producto de una conversación entre muchos. Y esa es la parte que a mí me resulta interesante de la universidad o de las universidades. Y este libro en particular, 24/7, de Jonathan Crary, ha tenido ese recorrido. Ha sido un recorrido de amigos al cual llega a mí, pero a su vez yo también lo hago llegar a otra gente. Y de pronto se convierte en una especie de fiesta de la lectura. Este libro como tantos otros, pero hay algo de este libro que yo rescato y es que me ha provocado la posibilidad de escribir otro libro. Y se agradece que un libro no solo se deje leer, sino que te permita escribir. A veces uno escribe otro libro porque quiere seguir conversando con el libro que le ha dado su origen, su motivo. Pero a veces uno quiere escribir porque quiere escribir de otra manera lo mismo que ha leído. Porque quizá está de acuerdo conceptualmente con una descripción del mundo, pero necesita escribirlo y reflejarlo de otro modo, con otras teorías, con otro género. Y yo he tomado este libro como un lugar a partir del cual era posible hacerme una pregunta por el mundo, hacerme una pregunta por la urgencia, por la aceleración, por la prisa, por la ocupación del tiempo, por la ilusión de libertad, por la ilusión falsa de comunicabilidad durante los 7 días de la semana. Pero para interrogarme sobre la vida colectiva, no tanto sobre cómo hacer una descripción del mundo. Entonces, para mí ha sido clave leer 24/7 porque me ha dado esa descripción del mundo que me ha permitido después hacerme un conjunto de preguntas sobre la vida. Yo digo, la pregunta sobre la vida que tiende a ser individual, pero quienes nos dedicamos a la educación tenemos que hacerla, pronunciarla en términos colectivos. Y comparto esas preguntas. ¿Qué se ha hecho de la vida en este mundo? ¿Hay vida más allá de la escena tecnocrática y lucrativa que tuerce y retuerce la mirada de la gente? ¿Acaso un mundo obsesionado por el éxito individual a costa de verse solo la punta de los pies y apurar la muerte hace vidas mejores? ¿O inversamente, hay vidas desprendidas de ese relato que harían un mundo mejor? Vidas capaces de distanciarse del mundo hostil, de negársele o de desatenderlo, vidas detenidas o lentas, rebeldes, amantes de la filosofía, de la soledad, de la lectura, vidas incluso perezosas. Y uno tiene que agradecer cuando un libro le permite el ejercicio de la pregunta que no va a ser contestada, pero de un ejército de preguntas que te asaltan cuando una lectura ha valido la pena, cuando una lectura ha sido significativa. Y en ese sentido resalto lo que 24/7 ha hecho conmigo, que es haberme hecho hacer preguntas que no me había hecho todavía. Cuando uno dice vez tras vez que la lectura es inútil, que la lectura no sirve para nada, si servir está asociado a una imagen capitalista de la palabra servir, servir como servidumbre, no puedo negar que del otro lado hay algo así como un estallido, un relámpago,
un hachazo, diría Kafka en la lectura, pero que Walter Benjamin tiende a pensarlo más bien como una suerte de relámpago, ¿no? Y la imagen de lectura y del relámpago vienen muy de la mano en esta posición benjaminiana, que es la de considerar que hay como una suerte de iluminación del presente que lo hace mucho más ancho y más largo de lo que habitualmente pensamos, como si hubiera anticipado la idea del presente estrecho y fugaz en el que vivimos tantos años después, de la frase de Benjamin que leeré para que comentemos un minuto. No es que lo pasado arroje luz sobre lo presente o lo presente sobre lo pasado, sino que imagen, o lo que es lo mismo, lectura, es aquello en donde lo que ha sido se une como un relámpago a la hora en una constelación. Además de su versión climatológica y atmosférica, la lectura, que concuerdo enteramente, porque creo que leer procede de una atmósfera, y que tampoco los educadores hemos entendido muy bien de que antes de la lectura o con la lectura viene la atmósfera, que uno como un cuentacuentos debe producir tal atmósfera que invite a leer, porque generalmente las atmósferas escolares de la lectura son un poco crueles. Y entonces no solo me interesa su capacidad, la de Walter Benjamin, de establecer una atmósfera a propósito de la imagen y de la lectura, sino que creo que hay ahí el sentido de algo que se ilumina, que no estaba bien iluminado, como si el foco hubiera estado corrido o como si simplemente estuviéramos en tinieblas, y algo como la lectura puede proceder a ensanchar eso que aparece iluminado, pero que no estará iluminado en el sentido de subrayado, sino que se correrá a los márgenes para producir eso que podemos llamar lo que el texto difunde y disemina. Y aquí es donde la idea de Benjamin puede permitir contestar y cerrar un círculo sobre la inutilidad de la lectura. No hay que preguntar aquí para qué sirve la lectura, porque siempre responderemos, no sirve para nada, y sin embargo, la atmósfera es recuperable, la atmósfera sí que existe, la atmósfera sí que sirve para algo, y es para que el cuerpo se disponga a atender y a escuchar de otra manera. Si hay una palabra que no me gusta, si hay una palabra que me parece que causa daño, es esa palabra yo, cuando es puesta allí como un arma de guerra, como una suerte de demostración de fuerza. Y más aún cuando impide la conversación en términos de imponer todo el tiempo lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo opino, lo que yo sé. Decía Nietzsche aquello de un buen lector, un lector en el porvenir sería aquel capaz de suspender el yo o quitar el yo. Y en el fondo creo que el yo no tiene ninguna importancia a la hora de la narración y a la hora de la educación. Porque hay algo que otra vez la poeta Marina Tsvetaeva había dicho a propósito de no confundir el yo con lo mío. Decía aquello de yo quiero que no me quieran a mí, sino a lo mío. ¿Cuál es la diferencia? No quiero que quieras mi yo, quiero que quieras lo que mi yo tiene a disposición y pone a disposición. Es casi como decir, no quiero que quieras ese yo egocéntrico que sabe, que conoce, que ha leído, sino que quieras eso mío que podría ser nuestro, eso mío que es tuyo también, eso mío que no es propiedad privada. Poner a disposición el yo
en cuanto lo suyo y no en cuanto propiedad privada es la gran cuestión de esta época. Y lo digo porque lo que marca el yo en esta época es básicamente la idea del selfie, la idea de yo que se retrata así para obtener una gratificación del ego, de tal manera que lo que parece social acaba de ser una trampa mortal. Y ahí es donde se confunde también la parte pública y privada de uno. Creo que cuando se dice yo hay una identificación que pareciera ser pública, pero que es absolutamente privada, porque es lo que yo creo del yo. Y sin embargo, en el mí, en lo mío, que es aparentemente intimidad, hay un deseo de poner esa intimidad a disposición de los demás. En ese sentido, y creo que está claro, el yo que narra pierde su capacidad de contar lo suyo. Cuando el yo está demasiado subrayado, lo suyo no parece que pueda ser jamás nuestro.